la hace 4 días que no se recoge la basura. A veces viene el volquete a recoger, a veces no viene. Como todos los días también la basura la bota y amanece al siguiente día, amanece otra vez la misma vaina, como tiene el mismo montón de basura que se. En el ámbito regional tenemos información en vivo desde Chiclayo con Noeli Bracamonte. Contigo, Noeli. Amanda, buenas tardes. Información en vivo desde Chiclayo. La acumulación de basura y el colapso de desagüe afecta a moradores de la zona aledaña al mercado Mochoqueque en el distrito de José Leonardo Ortiz hace 4 días. Escuchemos las declaraciones de un comerciante. Hace 4 días que no se recoge la basura. A veces viene el volquete a recoger, a veces no viene. Como todos los días también la basura la bota y amanece al siguiente día, amanece otra vez la misma vaina, como tiene el mismo montón de basura que se ve todos los días. Y el olor, todo, pues. Y es un mal que afecta a tu capa, tanto para los comerciantes como para el público general también, ¿no? Que viene a hacer sus compras también. Sí, amiguita, así es. El olor es insoportable. Claro, muy peor, porque cuando mueven la basura uno tiene que manejar hasta otra cuadra, más bien, hermanita, sí. Ahora, esto se está mezclando con el colapso del desagüe. También, ahora que está amaneciendo este desagüe también que está haciendo, que todo así, cada 3 meses también hay, también. Sale esa agua también, esa agua del desagüe también, que es más peor todavía. Y vemos que esto está invadiendo casi toda la calle, ¿no? Que impide el libre tránsito. Sí, así, amiguita. Todo así es, amiguita. Todo, tanto el tráfico para el público como para también tránsito también. Estas fueron las declaraciones del comerciante, indicar de que esta problemática se puede registrar se registra en diferentes puntos del distrito de José Leonardo Ortiz. Para Exitosa Perú, informa Noelia Bracamonte desde Chiclayo.